Amigas, amigos, amigas de Miradas al Sur, muy buenas tardes, ¿qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Aquí estamos un día más poniéndole agua al mate para que juntos revaloricemos nuestro ser y sentir chubutano a través de la pantalla de Canal 7, nuestra televisión pública. Hoy mateamos para decirles que vamos a tener un programa muy lindo, ya que vamos a estar en un ratito nada más que con el Chele Díaz, de allá de la zona de Esquel. Vamos a estar con las traficantes, este taller de canto que tiene el amigo Trafipán allí en la asociación vecinal del barrio Buenos Aires de Esquel. Vamos a tener jineteadas de Uruguay que nos ha traído nuestro amigo César. Vamos a estar allá por el tercer bloque con el amigo Román Cura, su compañera y su hijo que están realizando allí, construyendo un monumento para la ciudad de Trelew, y ahí estuvimos nosotros charlando un rato largo, fuimos con el Alex Jaramillo a ver a este paisano. Y vamos a cerrar el programa del día de hoy con los amigos del Centro Cultural por la Memoria, ya que como usted sabe, desde el 15 al 22 de agosto tenemos la Semana de la Masacre y también todo agosto es el mes de la masacre de Trelew, así que tenemos muchas actividades todo este fin de semana y mañana y pasado también, muchas actividades, allí va a estar nuestra cámara y esta noche nosotros vamos a estar grabando ahí en el Museo por la Memoria a los amigos de Chacay Sudeño que llevaron un cuadro 1972 Trelew 1972 a labor del año pasado y le fue bastante, este año mejor dicho, y le fue bastante, bastante bien. Así que eso es parte del material que tenemos en el día de hoy. Vamos a leer un par de saludos, si no, después me retan. Para don Héctor McDonald, allí en Trelew, llegamos con nuestro gran saludo. Para Guillermina Ferreira y a toda su familia, a Cachito Serra también, ya que el día martes partió junto al Futachao, junto al padre grande, don Emilio Ferreira, un hombre que a los 101 años dijo: ya no doy más, me voy a descansar. Un hombre que hasta el día domingo estuvo jugando al truco con sus hijas y su amigo. Nosotros le hicimos una nota la vez pasada, cuando estaba por cumplir 100 años, y la verdad que un hombre que muy querido en la meseta sobre todo. Así que un abrazo grande para la familia Ferreira y Casati y otros más en la meseta chubutana. Para Gustavo Pradena, que pasaba el otro día por aquí y nos pusimos a charlar un rato largo, gracias Gustavo. Saludos para Marcela y César Riquelme, que yo sé que hoy, como está medio lluvioso, se juntaban a comer un asado y a mirar el programa. A Alicia y Osvaldo Molinaro, allá en la zona de Puerto Madre, también vaya nuestro saludo. Y para Adriana y Miguel Currumil, vaya nuestro saludo también, paisano, que mucho, mucho queremos. ¿Dónde nos vamos ahora, mis amigas, mis amigos? A comenzar el programa del día de hoy y nos vamos a presentarles a un cantautor muy querido por nosotros. El amigo es el autor de este libro del Chele Díaz, estoy hablando, Persiguiendo a los Caciques. Un clásico del Chele Díaz, La Ramona, un tema dedicado a su mamá. Y aquí comenzamos el programa del día de hoy con este paisano de la cordillera. Caminando al tranco largo, con los tachos baja al pueblo, todavía anda porfiando. Se la ve desde temprano, llenando de agua la tina, renegando con los coltros que no barren la cocina. Y le da duro a la tabla, refregando ropa ajena, siempre ha vivido lavando, mientras más lava más pena. No es broma, doña Ramona, todo el día trajinando, venga tómese unos mates, que
es tiempo de ir descansando. Protestando que la ropa no se seca, pero igual sigue lavando. Al descanso dominguero llega amasando con ganas. Hay que hornear el pan casero para toda la semana. Algunas veces se queja por ser pobre todo el día. El trabajo la consume, con el trabajo se olvida. No es broma, doña Ramona, todo el día trajinando. Venga, tómese unos mates, que es tiempo de ir descansando. Gracias, Chele. Mis amigas, mis amigos, ahora nos vamos a ir a la pausa. Nos vamos a ir con Jineteada de Uruguay, de allá del Tal, la provincia de Canelones, que nos ha traído nuestro amigo César. Y nos vamos a ir a la pausa con esta Jineteada, pero en el próximo bloque, me había olvidado, vamos a estar con los amigos de la orquesta Chazarreta, bueno, que están ahí peleando a ver si pueden viajar a Santa Cruz, porque no les alcanza lo que han juntado para pagar los colectivos. Qué lástima que se frustre el sueño de esta gente si no pueden viajar, ¿eh? Ay, Dios mío, estos funcionarios que gastan plata en tantas porquerías y no le brindan una mano a esta gente que tanto lo necesita. Sí, en el próximo bloque vamos a estar con los amigos de la Orquesta Chazarreta y también con las traficantes de allí, de la zona de Esquel. Ahora, Jineteada, pausa cortita y ya venimos. El potro de Freddy Oscar se va, el potro de la conforme campana. Somos servicio de acompañante. Ahí está el Brandon Maidana, le puso la gente, le puso en el corazón del escorcobo. Quedó medio trancado el mayo, ahora sí salió desenviando las riendas, corrió la cabeza, salió para adelante, le pega los saltos largos, le echa puente y le echa afuera. El jinete de Río Negro, de cabecita levantada mirando al público. Ahí estaba la campana, se fue la primera de la tarde, echa el negro cantel, le echa bajo el brazo. Esa es la monta primera, la que mostró su estructura, un gaucho de fibra pura, que a lo lejos el poncho remonta, porque esa ha sido la monta la que le dio la apertura. Sí, señor Bagual, que se fue por la portera. Campana. Y somos servicios de acompañante. Se va el feliz señorina, atención para el equipo número 2, el representante de los pagos de Rocha. Vamos a ver cómo lo trata la suerte. Al feliz señorina se va. Se va el llovero, se va el llovero de Atropilla y Abascal. La mejor de la suerte, paisano, están atentos los apadrinadores del 2 también. Atentos los señores Grosso, salió el garro, salió de media vuelta. Salió de media vuelta, ahora sí escondió la cuya, pero va revoleando el coco. El poncho bien arriba, le va a ganar en la rienda. Y me lo bajó a Freddy Señorina. Lo levantan en un aplauso cuando cantan los payadores. Señorina era el jinete, más de verdad en su quietud. Pongo como una virtud, de esta manera diciendo que San Rocha está viviendo, pero nació en Paysandú. Está preparando todo, ya lo tiene casi listo, ya lo va a pedir. ¡Ya pie de campana! Y somos servicio de acompañante. Qué bueno, y acabamos de hacer la primera, ¿eh? Y empezó a sacudir las patitas, se las va a poner adelante la cinta. Así está, el pelaje moro, hermano. Sabe que ninguno falla,
al medio de la batalla es joven pero vaqueano. El jinete, un ser humano en forma franca y resuelta. Cuando el pica en forma esbelta, getazo bravo adelante. El estribo en un instante, pero lo enganchó de vuelta. Thank you.